Ustedes, pueblo de los dos departamentos que va a beneficiar esta obra. ¿Tres departamentos capital también? Muy bien, muy bien, muy bien. Tal vez por ahí no se note la impronta que puede tener este tipo de obras, porque la gente lo único que le interesa es llegar a su casa y prender la luz y que la luz se prenda. Pero hay toda una ingeniería por atrás. Hay una empresa que es una empresa pública, que es una empresa de todos ustedes, que gracias a la gobernadora de la provincia también es participada por los trabajadores de la misma. Los trabajadores de la misma son los grandes hacedores de esto que están viendo ustedes con el apoyo de la gobernadora de la provincia. Esto está hecho íntegramente por ingeniería y por personal de la empresa. Todas las mejoras que ustedes van a tener ahora van a venir de la mano de este tipo de obras, de las cuales va a haber cuatro entre los dos departamentos. Nosotros hace unos días escuchábamos las palabras de algunos candidatos de la oposición, tanto a intendente como a gobernador, refiriéndose al tipo de obras que estamos haciendo en la empresa y el tipo de obras que hace la compañera Lucía Corpazzi. Yo me pregunto, ¿tuvieron 20 años y no pudieron hacer esto? Una cuestión sencilla, no es una cuestión cara hoy en día, y sin embargo ellos tuvieron mucho tiempo para hacerlo y no lo hicieron, pero sí lo hizo Lucía Corpazzi. Lucía Corpazzi tiene una visión geopolítica totalmente distinta de cualquier otro gobierno. Ella piensa en el mañana, piensa que todas estas obras tienen que durar mucho tiempo. Ustedes van a ver que esta obra que está puesta acá les va a servir durante muchos años, no como cuando se hizo la central eléctrica en Valle Viejo, la estación transformadora de Valle Viejo, que a los 4 meses estaba colapsada, porque se la hizo con un concepto muy corto de uso. No es el caso este. Todo lo que hace este gobierno, tanto las cloacas en Valle Viejo, es pensado para generaciones futuras. Ustedes lo van a usar, pero lo van a usar sus hijos y sus nietos. Esa es la idea de crecimiento. Cuando la gobernadora inauguró en Santa María la línea de transporte, la línea de transporte estaba utilizando una potencia. Durante este año que estuvo trabajando esa línea, creció un 14% su consumo, cuando la media en el país es un 4%. Eso quiere decir que Santa María empezó a trabajar. Lo mismo le va a pasar a ustedes. Una vez que tengan la energía, van a poder empezar a trabajar, van a poder tener mejores electrodomésticos en su casa, van a poder vivir mejor. Así que disfruten esta obra porque es para todos ustedes.